los barbelillos y los plumeros, los restaurantes, las ventanas y los bares hacen su agosto, lo mismo que los sastres de la reventa. Como puede imaginar, ya ni te cuento. Y este año con los muertos y algún ahorcado, el tío del ocaso es el hijo puta que se ha forrado. A mi casa la canasta, niña, te voy a llevar, pa' que me digas cantando tiritita, tiritita, tiritita. Pa' que me digas cantando, con los gitanos hay que bailar, con los gitanos hay que bailar. Pa' que probara y que el centro del campo se reforzara. Carlos Orube lo vio en el partidillo y en 10 minutos ya lo mandó al banquillo. Nos dio la gracia aunque no nos convenció, y así le dije: yo comprendo que estos tíos no son dos figuras, clan, clan, pero no me digas, bicha, que no quieres cintura. A mi casa la canasta, niña, te voy a llevar, pa' que me digas cantando tiritita, tiritita, tiritita. Pa' que me digas cantando, con los gitanos hay que bailar, con los gitanos hay que bailar. Los dos cuplés de la Plaza Las Canastas, la comparsa del Puerto de Santa María, que se ha vuelto a encajar en la final del Falla. No ha tenido tanta suerte la otra comparsa del Puerto, la Cruz Verde, que dirige Antonio Rico Segura del Pedro, a cuyo grupo enviamos también desde aquí un afectuoso saludo. Cariñoso saludo para nuestra buena gente del Puerto. Oye, me acaban de traer un manolete exactamente igual que el que está en la canasta esta de la izquierda del escenario, Manolo. Y efectivamente, tal como había pedido yo, trae caña de lomo. Ahora esto es para mí entero, ¿eh? Esto es para mí entero. Yo quiero un corne. Un corne te voy a dar. Me voy a engollipar, Guillo. Ojo, ¿cómo está esto, chiquillo? Pues engollipado me va a dejar la transmisión a mí solo. Pues te va a chupar por entero porque me voy a hincar manolete, Manolo. Qué alegría, tío. A Juan Valentín se le está haciendo la boca agua en estos momentos. Diosa y las ninfas animales.